para el día de hoy. Las máximas 38 grados, las mínimas 32 grados, 100% de lluvias durante todo el día, muy poca visibilidad. Vientos que vienen desde el noreste y serán totalmente variables. La humedad en un 93%. Nuestro aeropuerto municipal indica lluvia en estos momentos, 36 grados de temperatura, pero con la sensación térmica de 34 grados. Señores, limpiarme la garganta, mi amor, porque esto no se ve todos los días. Estoy feliz. Estoy feliz, estoy, Dios sabe el regocijo que siento en mi alma, la alegría de tenerte, Abel, la alegría de que podamos conversar contigo. El honor para mí es un gran honor decir que te conozco, es un gran honor decir el ser humano que eres. Me llena de felicidad, muchísima felicidad decir, no, Abel Cano, yo lo conozco y sé quién es, pero asimismo quiero que otras personas que no son de nuestra bella ciudad, que nos escuchan de Lynn, de Lowell, de otras zonas aledañas, también sepa quién es Abel Cano, un ser tan respetado por todos, querido por muchos y con un temple y un profesionalismo que es lo que te identifica. Buenos días y bienvenido a esta revista radial mañanera. Buenos días a Wilda, buenos días a Lenny. Buenos días. Es un placer estar con ustedes en esta mañana, tanto como a los oyentes que están sintonizando con nosotros este día tan maravilloso que aunque está cayendo lluvia, eso es Es una necesario. bendición. Es una bendición, sinceramente. Definitivamente. Porque está lloviendo no quiere decir que el sol no sale. Hay que aprender a bailar bajo la lluvia también. Hay que buscarle lo bonito a todo. Y muchas gracias por esa introducción. Hay mucho por decir y mucho por hablar. Muchas gracias por la Definitivamente. oportunidad. Y mucho que dar a conocer. Y yo sé que esta es la primera entrevista contigo, pero también sé, mi amor, que no va a ser la última. Así que vete poniendo eso en tu cabecita, que no será la última, porque aparte de todo lo que tú haces por nuestra ciudad, en todos los programas que tú pones tu mano, Abel, lo que haces personal, lo que haces como profesional, lo que te identifica como ser humano y se te tiene ese respeto, donde se dice Abel, separan las aguas. Y no porque te tengo a ti adelante, es porque tú te has ganado ese respeto de toda una ciudad, compañeros de trabajo y de las autoridades también. Y eso habla solo. Eso habla solo. Por eso la alegría que tengo en estos momentos, no sé qué palabra utilizar para expresarlo. De verdad que sí, de corazón te lo digo y te agradezco que estés con nosotras en el día de hoy. Muchas gracias. Vamos a empezar, Abel. Yo quiero que hablemos de Abel Cano. ¿Quién es Abel Cano? Bueno, Abel Cano es apellido Cano. Mis padres son nacidos en Santo Domingo, criado allá. Mi mamá de la capital y mi papá de la Romana. Migraron a los Estados Unidos como muchos de nuestros padres y cayeron en Nueva York. Se conocieron allá y de ahí nací yo. Me crié allá en Nueva York hasta los 5 años y luego entonces ellos decidieron salir de Nueva York y venir para Boston. Me crié en Dorchester, en la ciudad de Wow. Dorchester, un lugar muy, muy bonito. Dorchester Yes. era para mí la crianza. Aprendí el inglés porque en realidad mi padre, como eran hispanos, no sabía mucho inglés y fui asimilando el idioma, aprendiendo de lo que es el inglés a través de la escuela. Llegué hasta los diferentes grados, graduándome de high school. En el mismo tiempo que estaba en high school, tenía trabajitos part-time. Y también logré tener mi primer hijo a los 20 años graduándome del high school. Qué So, bueno. tuve una oportunidad para tener un niño que aunque digo que fue demasiado temprano, le digo que a veces uno le dice a los niños, mire,
tengan cuidado, no haga tal cosa. No hagan lo mismo. Y la historia se repite, ¿verdad? Porque uno no sabe cuando Dios le tiene algo en mano. Y gracias a Dios que a través de esa relación tuve mi primer hijo. Y casualidad, yo soy Abel Cano y mi papá es Abel Cano. Y el hijo mío, obviamente, lo nombré Abel Cano. Junior. Somos tres. Una tradición de first, the second, and the third. Qué sí. Chulo. So, muy interesante y muy orgulloso. Bueno, terminé mi high school y de ahí estaba tomando clases para la universidad. Llegué a mi materia de part-time, estaba trabajando de full-time, trabajando el tiempo completo, y entonces de ahí llegué y busqué part-time mi maestría en criminología. So, fue una trayectoria de tiempo, una trayectoria bastante larga, siempre en la escuela, algo que siempre, siempre mis padres sembraban en mí, mi mamá, y también por la criatura que yo tuve temprano, supe que la responsabilidad era mucho más de lo que unos jóvenes que no lo tienen. Entonces, para mí la educación era algo súper importante de obtener y nunca me paré hasta que llegué a la maestría de justicia criminal. ¿A dónde wow. estudiaste? Perdón, diga. ¿A dónde estudiaste? What school did you go to? I went to Western New England College for my master's. Nice. Curry College. La Universidad de Curry College in Milton para mi bachelor's degree. Nice. Good schools. Wow. Yeah. Yo tengo una pregunta antes de entrar al granito. Tú dijiste que eres originalmente de Nueva York. So, are you a Red Sox or a Yankees fan? Yankees. You know, I love the Yankees because they always win. But I gotta say, I'm Red Sox. Okay, good. Well, I'll allow it. I give credit to where credit is due, right? Yeah, I that's do. Fair. Yes, you did. Yes. Está haciendo lo bueno, lo justo. Sí. Abel, ¿cuándo te diste cuenta de que tú querías servirle a tu comunidad? Bueno, a través de trabajando full time, comencé mi trayectoria en law enforcement. Uh-huh. O sea, me gustaba esa rama. Y a través de trabajando, comencé en el aeropuerto como seguridad. Muchos tiempos atrás, cuando había una línea de aeropuerto que se llamaba la línea de aviones People's Express o People's si estoy correcto People's algo la compañía era Wackenhut Security, me recuerdo de eso. Y de ahí hice un poco de tiempo hasta que pude lograr a comenzar en la prisión en Boston. So, oh, wow. Comencé en el Department of Corrections. Oh, wow. En la prisión más vieja del estado de Massachusetts. ¿Cuál es Deer esa? Island. Deer Island. Esa estaba en Winthrop Avenue, que digan la ciudad de Winthrop. Entonces, al año, no sabía los procedimientos que estaba pasando, pero a través de querer limpiar el harbor de Boston, el Mass Water Resource Authority compró ese espacio para comenzar de hacer lo que es el equipo para limpiar el harbor. Y de ahí ellos nos trasladaron porque ellos estaban ya construyendo una prisión nueva que se llama South Bay en la Mass Avenue, que está en el 20 Branton Street. De ahí hice corrección, completé los 2 años de corrección, a donde yo estaba trabajando con mujeres tanto como hombres. Y vi que había una necesidad grande a través de la falta de orientación. Y me empeñé y comencé a trabajar con los... Seguí en las ramas de leyes, de ley, a través de policía. So, de corrección, hice 2 años, casi a 3, más o menos como 2 y medio. Tuve la oportunidad de entrar en lo que es, esto es en el 91 al 93. Entonces, al 93 comencé el MBTA, la policía de MBTA a través de Civil Service, porque yo había cogido el examen de policía. Okay. Y tuve que esperar como de 3 a 4 años, porque en ese tiempo el Proposition 2 and a half
cayó en nuestra mano, a donde no estaban dándole trabajo a nadie, porque estábamos en una economía mala. Okay. Entonces de ahí conseguí trabajo a través de, bueno, la palabra es affirmative action. So, a través de eso también tenemos, los minoridades en realidad no estaban trabajando mucho en posiciones así. So, cuando yo entré en el MBTA, yo entré con como 12 hispanos, porque ellos no tenían suficientes los números para poder trabajar con esa, o sea, nos estaban dando una oportunidad para entrar en ese ramo. Yeah, porque seguro lo que habían eran anglos y querían tener un poco más diversity, diversidad. Entonces ahí diversidad. Fue que tú entraste. Entonces ellos lo obligaban para tener más hispanos, y gracias a Dios ahí comencé con civil service y con la policía. Y interesante, mucha gente no sabe que el departamento de policía en el MBTA, ellos tienen todos los derechos y autoridad, tanto como cualquier otro policía municipal y estatal. No. Ellos tienen más derechos que un policía municipal, porque ellos tienen toditas las ciudades a donde el MBTA corre. Oh. Son 78 ciudades en el estado entero. That yo pensaba sense. Que era diferente. Yeah. A donde va el commuter rail aquí a Lawrence, ellos pueden arrestar aquí. Ellos tienen autoridad como policía. Yo transitaba el tren, los trolleys, las estaciones, y viajaba bastante en la ciudad de Boston. Lo conocía mucho. Me imagino. Ya. Yeah. Y era mi primer amor a través de la ley. O sea, yo quería trabajar como policía. Y ahí fue el comienzo. Tenías esa pasión por dentro. Por dentro. De ahí, del 93 al 99, ¿verdad? Trabajé esos 5 años, si estoy correcto con mi matemática. De ahí me trasladé para Methuen. Y ahí comencé mi segunda relación con la mamá de los hijos míos, que son dos. Tengo 3 hijos. Okay. El primero y los 2 chiquitos que ya son grandes. Y siguen siendo chiquitos. Y sigo siendo chiquito. Su abuelito, entonces tengo a Adriana, que es la primera o la segunda, y Alejandro, que es el tercero. Entonces, bueno, para dejarte saber que gracias a Dios, a través de la educación, ellos siguieron su educación también. Abuelito se graduó en el año pasado de Harvard, la Universidad de Harvard. Wow, congratulations. Wow. Con una maestría. Adriana se graduó en Suffolk University a través de psicología, y Alejandro está yendo a la escuela part-time y trabajando part-time. Felicidades. Está en esa línea. Felicidades, porque es un trabajo llevar a los hijos a ese nivel. Aunque un padre puede ser bueno, pero los hijos. Yeah, uno no los sabe. Hijos son una lotería, corazón. Yeah. Podemos hacer lo mejor posible como padres, queremos guiarlo por el mejor camino, queremos evitar los tropezones que tuvimos nosotros cuando muchachos, pero al final ellos deciden, mi amor. Pero yo sí que creo que para cuando ellos tienen ese tiempo de decidir su camino, influye mucho lo que correcto. Les inculcamos cuando pequeños. Correcto. Y la educación era siempre algo súper importante, y ser padre responsable. Uno no sabe a dónde y a dónde esos niños van a llegar. Yes. Y uno siempre que darle ese amor y esa atención que necesitan para que sean productivos, ciudadanos. Personas de bien. Y personas de bien, correcto. Porque algún día va a tener su propia pareja, y uno quiere que se respeten. Claro. Y se quieran. Y sigan procreando y sigan caminando adelante. En la misma línea. Correcto. Definitivamente. Abel, ahora, ¿qué ahora tengo dos, te, tengo dos, dos hijos a través de Estela, que son sí. Javis y Jaylin. So, y es que son más, sobrinos míos también, los dos. So, tengo abundancia en niños. Tenemos una familia hermosa y grande, dígale. Correcto.
Mi abuela siempre decía a mis tías, yo fui la primera nieta, me decía, mis hijas, un hijo no es familia. Y ella tuvo 12. Y yo le decía, mamá, ¿y qué usted pretende? ¿Que yo tenga 12? Me dice, no, pero tampoco uno, porque un hijo no es familia. Y definitivamente los años demuestran eso. Eso es así. A ver, ¿qué habilidades? Déjame terminar con la educación, o sea, con el trabajo, ¿verdad? So, de MBTA me trasladé a Methuen. Y de la policía de Methuen, en ese tiempo no había, había dos hispanos. En ese tiempo. En el 99, you said 1999. En 1999. Entonces uno de ellos se fueron, que era José Santiago. Y el otro, Charlie de Jesús, que todavía está allá. Uh-huh. Él es detective. Oh, wow. Detective. He escuchado de él. Muy, muy buena persona. Yo siempre lo consideraba excelente. Sabía su trabajo y hacía su trabajo bien y ayudaba a la comunidad y hasta hoy en día. Lo sigue siendo. Una historia para la próxima invitación que le tengo. Okay. Pero hemos trabajado muy fuerte en lo que es el conocimiento de los hispanos para tener una igualdad en el trabajo, porque desde chiquito nos dicen a nosotros, pórtate bien, vete a la escuela, ¿verdad? Y no hagas lo mal sea hecho. Una persona, no haga lo mal hecho y sea una buena persona, ¿verdad? Pero entonces hay un hoyo en ese sentido, porque nos dan el trabajo, hacemos el trabajo, pero entonces la oportunidad para subir, para hacer una carrera y tener el título, para poder enseñar a otros, no lo dan. Yo creo que hay un fallo ahí. Yes. Pero eso es algo para el próximo programa, ¿verdad? Que le estoy anotando todo, mi amor, porque vamos a entrar en ese punto. Tenemos que aclarar ese fallo, porque tienes toda la razón en ese punto que tú acabas de dar. Entonces, comencé en Methuen en el 2099 por 15 años. ¡Wow! 15 años como oficial, como trabajador para la comunidad, ayudando, trabajando, aprendiendo de lo que es el ramo de policía municipal. Entonces de ahí llegué a Lawrence, Massachusetts. Y llegué a un punto en mi vida donde yo tuve que trasladarme porque en Methuen era muy complicado en el sentido que había mucha discriminación y había días que yo llegaba a la estación y tenía una fila de gente esperándome porque no lo atendían como hispano, porque no tienen a nadie con quien para hablar. Traducirle. Entonces, le decían, oh, vuelve este día porque Cano está aquí. Wow. No, los gobiernos tienen el derecho y la obligación de darle a la persona a través de la población el idioma que hablen. Que no necesite. Importa que necesite. Y hoy en día con la tecnología también por teléfono se puede hacer. Yes. Entonces, no había razón para eso. Pero, sin embargo, llegué a un punto donde yo dije, bueno, tengo que seguir, porque también uno llega y dice, bueno, ¿a dónde que yo puedo trabajar para mejorar, para poder avanzar? Porque uno llega y dice, bueno, ya yo hice eso, ¿qué más hay? Entonces yo dije, bueno, aquí hay Lawrence. Y yo sé que allá hay muchos hispanos. Y de ahí brinqué y llegué aquí en 2014, septiembre de 2014, a través ser fortunado primero, porque Dios no abre caminos a donde tú crees que uno no piense hay. Que no hay. Yep. Y él me dio la oportunidad. El alcalde en ese tiempo era Dan Rivera y me dio la oportunidad para venir y dije, mire, no crea que por siempre voy a ser agradecido y voy a hacer lo mejor que yo pueda de mí. Y seguí trabajando aquí en Lawrence. Yo tengo nueve años, increíblemente, y seis meses más o menos, cumpliendo, trabajando con mi comunidad, dándole todo el amor y el apoyo que hay que darle. Y el respeto que tú das. El respeto es sumamente importante. Y amo esta ciudad. Amo cada ciudad que trabajo porque la gente son increíbles, son especial, son para mí, o sea, ese quizás nací para poder servir de esa forma, pero he tenido oportunidades
que mucha gente quizás no han tenido, y le doy gracias a Dios por darme esa bendición, esa oportunidad. Es una bendición. Aquí sigo a través de Lawrence. Ha podido trabajar con la violencia doméstica, una unidad que lo estaba trabajando a través con Milex Bonilla, porque él era mi supervisor. También creé un programa de lo que se llama Citizens Police Academy, Ciudadanía de la Policía, en el 2019. Fue creado completamente. Me dicen, el jefe Roy Vass me dice, necesitamos un programa nuevo de policía para los ciudadanos. Entonces el capitán que estaba encargado me dio, dame un segundito. Tómate tu agüita, bebé. Me dijo a mí, yo le dije, pero ¿qué hay, verdad? ¿Con qué me baso? Dame algo. Me dio 3 páginas con unas letras ahí. Yo dije, pero Dios mío, esto es increíble. Bueno, tuve que sentarme con los hijos míos porque ya estaban grandes y dije, mire, esto es lo que yo quiero hacer. Y ellos me ayudaron. E hicimos un programa completamente a través de mi conocimiento con la policía. Y estructuramos todo, lo planificamos, hicimos todo y lo llevé a cabo y fue excelente, excelente. Qué bueno. Gracias a Dios que hasta el día de hoy le encantaron. Mira, las personas que estaban en mi clase hasta hoy en día son personas para mí muy especiales. Incluso tenía lo más fuerte de la comunidad, Julissa Núñez tenía en la clase, tenía... que todo el mundo la conoce y muy buena persona. Tenía a Richard Russell, era un concejal recién, fotógrafo. Tenía varias personas que para mí un cariño, bueno, todas las personas que participaron, incluso habían dos jóvenes que estaban ahí y llegaron a ser policía. ¿Y de qué se trata ese programa? Citizens Police. A través de que nosotros como policía hacemos para la comunidad. Y también trayéndole conocimiento a las personas que están tomando la clase para saber cómo ellos pueden ser policía en su propia comunidad. Okay. O sea, un ejemplo, ¿verdad? Hay un dicho que dice, ve algo, di algo. Entonces son cosas something. Que le da más o menos, le da un poquito de conocimiento de cómo uno puede ser a través de su plataforma como persona, como ciudadano, cuáles son las cosas que ellos pueden hacer para mejorar su lugar. Porque hay mucha gente que dependen tanto de la policía y en realidad son cosas que uno puede hacer propiamente. No saben cómo buscar ayuda. Y eso es ubicándose, sabiendo a dónde pueden ir para esa ayuda y también cómo pueden seguir adelante enseñándole a otros. ¿Sigue activo este programa, Abel? No sigue activo simplemente porque la pandemia tumbó todo. Y entonces después de eso tuvimos un receso y tiene que ser un tiempo porque son 6 semanas por 2 horas cada sábado y está en una clase, ¿verdad? Entonces hay mucha gente, tiene que tomarlo, no puede estar en tiempo de Navidad, no puede estar en tiempo de verano porque todo el mundo se va. Sí, para que busquen excusa. Ajá. So, el tiempo favorito sería de febrero a marzo, porque en ese tiempo todo el mundo está como en receso. Pero se puede iniciar y yo espero que el año que venga se pueda hacer de nuevo. Yo también. Suena un excelente programa y unas técnicas para motivar y ayudar a entender qué es lo que te identifica a ti, Abel. Es la diferencia, y mira que tengo muchos amigos policías, es la diferencia que te hace a ti y te ponemos aparte porque tú tienes ese conocimiento con cada persona que tú tienes que lidiar, con cada persona en cualquier aspecto que tú tengas que tener frente a frente. Y le quiero dar un shout out a Teresa Mejía, quien es la secretaria del jefe de policía. Ella me ayudó bastante en el sentido que venía conmigo a clase. Si había algo que estaba fuera de lugar, si necesitaba un poquito de conocimiento a través de la computadora,
para los slides, ella siempre estaba disponible. Qué bueno. Y también Northern Essex Community College, porque ahí fue que nosotros hicimos el programa, y es una institución que siempre está al cercano, ¿verdad? Y nos apoya como policía y tanto como comunidad. Qué bueno. Pero eso son los bio, tu trayectoria. De mi vida. Qué bueno, y es muy interesante porque han salido cositas que muy pocos conocemos de ti. Conocemos a Abel también, el policía, conocemos también a Abel el que aboga por su comunidad y se va frente a frente a quien sea para ayudar a quien lo necesite, inmediatamente te llaman. Pero una también pregunta. También tengo para hablar para esas personas que no sepan, también trabajé dando servicio a través también con los domestic violence. Yo servía los Sections 35, los Sections 12, que son de la gente que son tienen problemas alcohólicas, y los familiares van a la corte para pedir que los retengan para que lo fuercen para darle una evaluación. Porque ellos están en una situación a donde ellos no están bien de mente y no quieren ayuda y están haciendo las cosas malas para ellos mismos, ¿verdad? Entonces también los Section 35, para personas que no están de mente bien, ¿verdad? Que necesitan apoyo, que necesitan ayuda. También estaba sirviendo los documentos para la corte. De ahí comencé también a trabajar con las ordenanzas de la ciudad. Entonces, por ejemplo, si tú quieres un handicap parking o que un negocio necesita un parking de 15 minutos o media hora, yo era la persona que la ordenanza me mandaba a mí a través de la lista. Yo iba, medía, se lo presentaba al concilio. Hasta hoy en día estoy haciendo eso. Ya van como tres años. Una preguntita, hablando del parqueo de handicap. Una persona handicap mentalmente, ¿tú le puedes dar un ticket? Bueno, que se parque en un parqueo de handicap, porque hay personas handicap mentales. Bueno, ¿cómo lo digo políticamente? Jocosidad, a ver. Bueno. Cuando yo llegue, el mes que viene, yo me voy a sentar allá en tu casa, bebé, a hacerte unas albóndigas, y vamos a hablar de que si personas que tengan handicap mental pueden obtener su cosita para parquearse, porque ellos hay mucho en la zona, ellos hay mucho. Eso depende de la persona, como ellos quieran. De ahí comencé también trabajando con los licensing board a través de los clubs y las licencias de la ciudad. Algunos negocios lo requieren. Y hasta recién estaba haciendo eso también. Era bastante interesante porque me daba la oportunidad de trabajar con los equipos de la ciudad, DPW, Inspectional Services, the Health Department, los bomberos, con todo el mundo. Y era un placer poder trabajar y dar ese conocimiento como que en por total de la ciudad, cómo que cada unidad funciona y cuál es la obligación de nosotros, tanto como ellos, y tener una armonía tratando de trabajar. Qué interesante. Son muchas cosas. Tienes mucho conocimiento, Abel, de cómo la ciudad camina, de cada departamento, y es una preparación que no todo el mundo llega ahí. Tuve dichoso de poder trabajar con ellos y tener el conocimiento que tengo. Gracias a Dios que cada cosa Dios le pone en la mano. Y uno tiene que trabajarlo, porque cuando uno se queda atrás y piensa que se va a quedar cómodo, no. La comodidad es el fracaso. Yes, it is. Y por eso que estoy contigo, con las dos. Te saqué de tu zona de confort, bebé. Te saqué de tu comodidad, mi amor. Así que vete acostumbrando, como te dije. Es la primera entrevista, pero no será la última. La próxima pregunta que yo te tenía, ni te la voy a hacer, que es específicamente esas habilidades, esas experiencias que tú has ido pasando una detrás de otra. Yo te iba a preguntar, ¿qué habilidades y cualidades debe tener un policía? Bueno, a través de yendo a... Bueno, la habilidad
a través de lo que es policía. Nosotros vamos a una academia y aprendemos la ley. Aprendemos lo que podemos hacer y no debemos de hacer. Pero también hay esa parte donde hay ética y moral. Entonces, es el balance de los dos, ¿verdad? Y a través de lo que uno va aprendiendo en el trabajo, con el tiempo, porque al principio uno como que quiere salir y arrestar. Esa es la única cosa que uno sabe. Sí, para entrenarse y cosas. Ya, coge en coche, ¿verdad? Sabe, hice uno, ¿verdad? Y uno está esperando para aplicar la ley. Pero es súper importante entender la diferencia entre una felonía y un misdemeanor, ¿verdad? Uh-huh. Poder tomar a alguien y presionarlo y quitarle su libertad es algo súper, súper importante saber qué se puede y no se puede hacer. Claro. También la diferencia entre arrestando a alguien y sometiéndolo a la corte sin tener que arrestarlo, ¿verdad? Uh-huh. Hay diferentes situaciones y cada situación es diferente. Nosotros aprendemos y dependiendo en su FTO, su oficial que le vaya trabajando con uno, y uno va mimicando o trabajando con ellos y ellos supuestamente nos ayuda para estar seguro que no nos pongamos en problema hasta que nos suelten solo. Uh-huh. So, la habilidad viene a través de cada situación. Cada situación es diferente. Puede ser un choque de accidente con heridos. No puede, o sea, también tanto como una persona que choque, pero no hay heridas. Uh-huh. Una situación de domestic violence. Uh-huh. Puede ser una situación violenta. Uh-huh. Entonces, el entrenamiento, tanto como la seguridad, lo importante es saber y manejar la situación para que uno pueda trabajar y poder documentar. Y entonces, si se tiene que aplicar la ley, se aplica. Si te tiene que dar un ticket, se le da un ticket, ¿verdad? El aprendizaje de un warning o una advertencia, ¿verdad? O un fine. Hablar con las personas, dándole respeto siempre. Lo mío, lo primordial es respeto. Hay personas que yo me he encontrado que son mucho más grandes que yo, porque yo soy un poquito flaquito, ¿verdad? Entonces, pero es como uno le habla a la persona, que yo uno siempre llega, eso. Le llega al corazón, ¿verdad? Sí. Y nunca le he temido, pero tampoco yo sé mi limitación. Entonces, uh-huh. obviamente nos dan equipo para poder trabajar con situaciones que necesiten. Que se presenten. Pero gracias a Dios, a mí, de mí, nunca he tenido que utilizar mi pistola para tirarle un tiro a alguien. No he tenido que llegar a un punto a donde he tenido que agredir a alguien. Sino que hay situaciones que sí, okay, alguien se pone violento, uno tiene que trabajar eso. Tú sabes cómo calmarlo. Pero yo trato de lo que dicen de-escalation, eso de hace tiempo se está aplicando, pero eso depende de la persona. Cada individuo es diferente. Cada policía, la mayoría de policías son A-positivos. Quiere decir que tienen un régimen y un carácter fuerte. Quizá no sé lo que pasó conmigo. Que yo sí te voy a decir lo que pasó contigo, trabajo un bebé. Poquito de... Yo te voy a decir lo que pasó en lo que tú das tu traguito de agua. Lo que pasó contigo, Abel, es que cuando Dios te creó y te dio ese ángel que tú llevas, porque tú llevas una luz angelical increíble, esa forma de ser, cuando tú naciste, mi amor, Dios rompió el molde para que no haya otro como tú, porque es que tu carencia, tú, ¿cómo te digo? Ese ángel que tú tienes, esa paciencia, esa forma de tratar a los demás, es ese angelical que tú tienes. Nos vamos a una breve pausa. Usted no se mueva, que ahora que viene la pregunta caliente. Usted no se si mueva. Si tiene ciertas afecciones crónicas como enfermedad cardíaca, asma, diabetes, y tienes 19 años o más, 52, 36, 42, puedes estar en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocócica. Pregunta a tu médico o farmacéutico acerca de vacunarte con Prevnar 20, vacuna conjugada antineumocócica 20 valente. Una
una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocócica con una sola dosis. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones contra 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocócica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. El efecto secundario más reportado fue dolor en el área de la inyección. Para más efectos secundarios comunes e información completa de prescripción, llama al 1-855-213-2138 o visita Prevnar20enespañol.com. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20. Tienes que llegar ya a Burlington para el evento de liquidación más grande del año. ¡Apúrate! Miles de los estilos más calientes acaban de ser rebajados esta semana a precios chocantemente bajos. Entra y agarra las mejores ofertas en toda tu tienda antes de que se acaben. Encuentra precios bajísimos en tus marcas favoritas de ropa para todos. Recuerda, el evento de liquidación más grande de Burlington es ahora. ¿Qué estás esperando? Burlington, ofertas que te encantan. Si tienes ciertas afecciones crónicas como enfermedad cardíaca, asma, diabetes, y tienes 19 años o más, 52, 36, 42, puedes estar en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocócica. Pregunta a tu médico o farmacéutico acerca de vacunarte con Prevnar 20, vacuna conjugada antineumocócica 20 valente, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocócica con una sola dosis. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones contra 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocócica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. El efecto secundario más reportado fue dolor en el área de la inyección. Para más efectos secundarios comunes e información completa de prescripción, llama al 1-855-213-2138 o visita Prevnar20enespañol.com. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20. And now another no-brainer money-saving tip from Progressive. That doesn't sound good. Paper shredder's jammed, but I think I fixed it. Oh, well, try shredding these $50 bills then. Seems like it's working. Better try another $400. Stop. Instead of using money, use regular paper. And here's a better tip from Progressive on how not to waste money. Don't pay too much for car insurance. Drivers who switch and save could save hundreds. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states. If you're looking for the most epic place on Earth, let's start at the base of a massive waterfall. Then trek through the thick jungle. Then climb to the peak of a snowy mountaintop. Then once you get there, keep going. Because with intelligent 4x4 and 7 drive modes and a Nissan Pathfinder, the search is the real adventure. Available feature. Intelligent 4x4 cannot prevent collisions or provide enhanced traction in all conditions. Always monitor traffic and weather conditions. Hola, Boston. ¿Quieres ahorrar mucho en marcas y estilos? Por suerte, abren dos nuevos Burlington en Braintree y Plymouth este fin de semana. Dirígete a las tiendas el viernes y sábado para ser uno de los primeros 100 clientes en recibir una tarjeta de bono de $10. No te lo pierdas. Apresúrate a tus nuevas tiendas en Braintree y Plymouth y disfruta de un fin de semana de ofertas. Burlington, ofertas que te encantan. Debes tener 18 años o más. Tarjeta válida solo este fin de semana. Visita burlington.com/grandopening para detalles. Soberano Music y Franklin Piñeiro presentan la fiesta salsera para los enamorados. Domingo 18 de febrero en Malaya's Nightclub en Gloria. Eso somos nosotros, señores. 6:39. Tengo un mensaje para ti, Abel, por WhatsApp. Léelo a Lenny. Amiga Sonrisa por aquí dices, saludo a ese distinguido caballero con mucho respeto y dedicación a un trabajo, a su trabajo, es un gran ser humano. Ella siempre te llama el mejor policía de Lawrence cada vez que ella te ve en persona. Y ella te conoció a través del sueño basketball. Muchas gracias. Thank you, thank you. Aleni tiene una pregunta para ti, dale Aleni. Yes. Do you want me to, yo todavía tengo que contestar las calidades, right? Dale no, las calidades. De un policía. Uh-huh. Okay. Las calidades. Es a través de lo que somos nosotros. Nosotros hacemos el trabajo. Nosotros, no importa que sea una persona que trabaje, por ejemplo, en cualquier trabajo que haya, usted da lo mejor de usted. Yes. ¿Verdad? Entonces,
eres tú que brinda ese sol, esa voz, esa noticia, sea para bien o para el mal, pero tenemos que saber que lo que nosotros hacemos y lo que nosotros brindamos al trabajo es lo que nosotros somos. Entonces, yes, hay personas que uno va y le tiene una cara y uno no le siente como que ellos están haciendo ese trabajo con amor. A gusto. Uh-huh. Entonces, esas calidades de amor, de comprensión, de humildad, de servir, de querer servir, porque dice, y es cierto, una sonrisa le da otra sonrisa. Yes. Entonces, una carita amarga no da otra carita amarga. Te tengo una llamadita por ahí, aguántate ahí para que me sigas diciendo. Dame la llamada, Lenny. Buen día. Buen día, Wilda. Buen día. Negro bonito de este lado, a ver, que papá Dios te bendiga. Tú eres un policía, que tú eres un ejemplo para esta comunidad. Gracias. Tú sabes quién te habla, ¿no? No, porque ayúdalo, no ayúdalo ahí. Negro, amigo tuyo, de izquierda, de Valencia. Negro, claro, negro. Gracias, bendiciones. Tú has sido un ejemplo para esta comunidad. Yo tengo aquí medio siglo en este pueblo. Y uno de los policías ejemplares, aunque no hace muchos años que está aquí, eres tú aquí en esta ciudad. Gracias. Y a Willa me conoce, a Willa la conozco yo desde que llegó aquí a Lorenz. A Willa es más lorenciana que nosotros. Pero, oye, me dilo duro, mi amor. Yo soy más lorenciana que lo que tú te puedas imaginar. Te tengo otra llamada, dámela. Buen día. Sí, buenos días. Hola. Buen día. Sí, se escucha bien, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Bueno, una pregunta a propósito de la pregunta que le hizo a Willa, para la redundancia, sobre cuando los muchachos salen de la academia, que él respondió que salen con fiebre de trabajar, de hacer arresto, etcétera. Yo pregunto, ¿pueden aparecer casos de que policías, por ejemplo, para justificar su trabajo, pongan warning, ticket, arrestos injustificados, solamente para decir que están trabajando para justificar su trabajo? ¿O se pueden dar esos casos de una manera abusiva y que vaya? O sea, si no hay una justificación, ¿por qué me trata? Incluso policías que a través de un arresto tratan de provocar para que la persona se sienta provocado y agredirlo, arrestarlo. ¿Se pueden dar esos casos? Lo escucho en el aire. Ok, so muy buena pregunta. Y eso trata a través de la persona, ¿verdad? Hay, como les dije, al comienzo de cualquier trabajo, uno siempre quiere hacer lo mejor. Dependiendo en su personalidad, puede ser que ellos, con el tiempo, vayan mostrando una disciplina que no es agradable. Puede pasar con cualquier empleo. No tiene que ser tanto con la policía. Pero sí en la policía. Los caracteres son, como dije, personalidades fuertes. Entonces, tiene que entender que a través de a nosotros nos entrenábamos diferente. O sea, en el tiempo cuando yo comencé, hasta poco tiempo después de la pandemia, era militarístico. El entrenamiento era marchando, ten mucha precaución, ten cuidado, porque los ciudadanos, en realidad, uno nunca sabe cuando uno para una persona, ¿qué tienen de arma? ¿Cómo son? Son violentos. Entonces, a nosotros nos tratan como, mira, tiene que tener lo máximo precaución. Y a través de criando ese tipo de comportamiento, de creencia, se van la persona encerrando un poco, ¿verdad? Y no teniendo mucho trust. Mucho, como que siempre están en la defensa. Confianza. Como que están en el defense van a matar, mode. ¿Verdad? Yeah. Entonces, en esa defensiva, recrea un ser humano diferente. Entonces, teniendo una alma, también se tiene que cuidar mucho, porque uno no sabe. So, hay parte en sí a donde puede la persona pensar, estoy haciendo el trabajo, pero dándole 100 tickets a 100 gente y no dándole un poco de espacio para poder decir, bueno, esta persona le puedo dar un warning.
a nosotros nos entrena a esto, a esto, a esto, a lo de esta forma. Y con el tiempo uno va viendo que uno tiene más libertad y más habilidad, o sea, más opciones. Y eso viene con tiempo, eso viene con juicio, eso, o sea, no juicio, wisdom, con sabiduría. Sabiduría. O sea, uno llega a un punto donde dice, bueno, mi supervisor siempre me... Yo tenía un supervisor que siempre quería que yo fuera y saliera. Esto era en Methuen. Cada día yo tenía que salir a dar dos tickets. En una semana, 10. Y si falto una, un día yo te voy a dar esta, te voy a contar esta historia. Ya yo me iba de Methuen a Lawrence. Ya en ese verano yo me iba. Y sabía que era cerca el tiempo, pero no sabía cuándo me iban a llamar. Entonces yo me fui de vacación de junio a julio 4, en esa semana. Regresé. Y el supervisor era un teniente, uno que en poco tiempo estaba en el periódico por algo que hizo. Y me dice, mira, tú fuiste de vacación y en esa semana tú me diste 9 tickets. Y yo dije, ¿y? Y entonces él dice, bueno, tú sabes las reglas. Y yo dije, no, ¿cuál es? Y me dice, bueno, tú me tienes que dar 10. Hoy tú te vas a montar con el oficial más joven y tú me vas a 10 de tickets hoy. ¡Hoy! El mismo día. Y así fue. That's a big quota. 10 en un día. Así fue. 10 tickets en un día. Entonces, dependiendo, hay departamentos que son diferentes. O sea, no creo que ellos están haciendo eso hoy en día porque las cosas han cambiado bastante. Pero aquí sí le dan la oportunidad para una persona poder ser más abierto. Y el entrenamiento es un poco diferente hoy en día a donde se está trabajando un poco diferente. No es igual como antes. Hasta la academia. Todo no es diferente. Están apresionados con lo, o sea, como si uno estuviera en sea militar. En military. Uh-huh. Militar. Dale, Lenny. Yeah. A ver, por aquí en Facebook preguntan, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Bueno, mi número de teléfono lo puedo dar por teléfono, por el aire, el 978-327-8251. 978-327-8251. Ese es mi celular personal. Siempre, desde que yo comencé aquí en Lawrence, yo llegué a una oportunidad donde yo estaba trabajando community policing después de 5 años. Y siempre le daba mi número personal, porque yo pienso que el oficial, aunque yo no, el idea mío es, yo soy policía y quiero ayudar. Y si alguien tiene una pregunta, necesita guía, debe de por lo menos preguntar y saber cómo comunicarse. Y siempre ha sido así. No de que andar con dos teléfonos y apagarlo al final. ¿Verdad? Y que haciendo bulto. Yeah, una llamada. Sí, yo pido, si me van a llamar, que no sea de 911, de emergencia. Porque okay. Puede ser que yo no pueda atender la llamada y tenga una emergencia de verdad. Llamen al 911 si es emergencia. Tiene tiempo llegando esa llamada y no me comunica. Tiene que hacer otra llamada. El 911. Es cierto, pierde número, tiempo ahí. Y es más rápido. Te tengo una llamadita por ahí, pásamela, Lenny. Buen día. Uh-huh. Buen día. Buen día, ¿cómo se sienten? Muy bien. Muy bien, Cano, felicidades. Te conozco, bueno, nos conocemos bastante tiempo y protegiendo los negocios, ha hecho tremendo trabajo. Y recuérdate, los tiempos de antes, un policía de antes solamente iba a la high school. Estos muchachos ahora saben que duran 4 años en la Universidad de Criminal Justice, están educados. Y cuando un policía, un oficial es educado, todo cambia. Hasta la forma que tú le vas a hablar a otra persona. El delincuente lo ve, hasta ellos mismos se voltean para que tú hagas tu trabajo mejor. Muchas felicidades. Eso es lo que necesitamos aquí en la ciudad de Lawrence. Tenemos mucho, nuestro policía, eso está lleno de gente buena, preparado, que lo que están esperando es una oportunidad. Muchas felicidades y sigue tu trabajo, no me cambies. Gracias, hermano. ¿Cuánto cariño, gracias. Abel? Bueno,
conozco quién fue, le conozco la voz, le agradezco mucho, lo quiero mucho. No sé si quiere que diga el nombre de él en aire, pero también lo felicito a él porque yo trabajé con su hija, una excelente policía, y no solamente eso, pero ella llegó a irse de Lawrence para ir para el estado de la policía de Massachusetts, State Police. Ahora ella es una hispana, mujer y trabajadora. Wow. Y tengo mucho orgullo de poder decir que yo la conozco y he trabajado con ella. Qué y orgullo. Yo sé que ella va a hacer un trabajo fenomenal. Y también el punto de lo que él dijo, trabajé con los comerciantes por muchos años, muy apegado hasta hoy en día. No me ven tan frecuente porque entre el trabajo me jalan de un lado, me jalan de otro, pero te digo que es una alegría poder trabajar con nuestro comunidad negociantes. Son una parte de la comunidad que en realidad muchos de los departamentos se lo olvidan, pero ellos son tan importantes porque ellos son los que le dan trabajos a los jóvenes. Yes. Y también le dan los servicios, ¿verdad? Para uno poder ir a comprar. Y ese bodeguero, ese trabajador, ese barbero, ese salón, esa persona tienen familias, tienen vidas. Uh-huh. Y uno, a través de ese conocimiento, uno va dando y aportando un poco de la calidad, de su edad, de ese amor, de ese respeto. Claro. Y todo eso influye. Una población que yo trabajé también a través del tiempo trabajando aquí en Lawrence fue con la gente de homeless, lo que dicen los homeless, ¿cuál es la palabra? Desalojados. Homeless en español, tú estás buscando desalojados. Los que no tienen casa. Alojados, ya. Yeah. Y ellos son un grupo de personas que cuando uno habla con ellos, sí, ellos tienen sus problemas, pero el oyente que llamó ahora mismo, él ha trabajado con ellos también y tiene un corazón de verdad. Trabaja con los veteranos, el señor que llamó. Estoy muy orgulloso de él porque él le da una voz a los veteranos. Qué bueno. Ya yo sé quién es, ya, sin decir nombre. Y put it together. Ya sé quién es. Sí, hace un tremendo, tremendo trabajo. Abel, no pude acabar las preguntas que te tengo, mi amor. Pero te la voy a dejar aquí para la próxima entrevista porque faltaron las preguntas grandes, así que... Bueno, podemos seguir o para la próxima. Usted para me la dice. Próxima porque ya tenemos que cerrar, okay. Ya casi viene el otro programa. De verdad, antes de que tú te despidas, Abel, mi orgullo, mi felicidad, cómo nos representas, lo que eres y lo que haces por nuestra comunidad, es lo que te da esa diferencia. Esa luz, ese ángel que lleva contigo, que no te lo puede quitar nadie, con eso se nace. Y definitivamente tu misma gente te dejan saber el amor y el respeto y la admiración que te tienen, no solamente yo, es una comunidad completa, que es lo más lindo que cualquier ser humano puede sentir. Te doy 30 minutos para que te despidas. En la próxima entrevista, las tres preguntas que nos faltaron, yo la tengo aquí, mi amor. Más la de Facebook. El próximo tema que viene, pero ya tenemos que cerrar. Despídete de tu público. Bueno, muchas gracias a Wilda, a Lenny. Of course. Gracias al público, a los oyentes. Le doy un abrazo fuerte y siempre sigan adelante, trabajen fuerte, trabajen con amor, comprensión, respeto mutual y llegaremos, porque eso es lo importante. El primero en Dios, ¿verdad? Primero que Dios, sí. Te gracias. Quiero mucho, Abel, te valoro, thank you, Abel. Te respeto, te admiro. Thank Feliz you. Fin de semana. Vamos. Soberano Music y Franklin Piñeiro presentan la fiesta salsera para los enamorados. Domingo 18 de febrero,